Este es el reporte de noticias de Confidencial del lunes 19 de febrero. El gobierno de Costa Rica negó haber tenido alguna participación en la extradición a Nicaragua de Douglas Pérez Centeno, opositor al régimen nicaragüense y exmiembro de la contrarrevolución en la década de los 80. Un comunicado del Poder Ejecutivo costarricense asegura que la extradición es un proceso 100% judicial, en el que solo tiene participación y ejecución las autoridades de ese poder de la República. Centeno Pérez fue entregado a las autoridades en Nicaragua la tarde del viernes 16 de febrero en el puesto fronterizo de Peñas Blancas. El régimen sandinista acusa al opositor por su presunta participación en el asesinato de una policía y un civil, junto con Reinaldo Picado Miranda, alias Comandante Omar, también exmiembro de la Contra, quien aún permanece encarcelado en Costa Rica sujeto a un proceso de extradición. Ambos solicitaron asilo en Costa Rica, pero les fue denegado. Este lunes, el régimen de Ortega exhibió a Pérez Centeno en el sistema penitenciario de la cárcel Modelo. El Comité Scout Nacional de la ilegalizada Asociación de Scouts en el país confirmó el cese total de reuniones, indicando que las actividades presenciales con o sin uniforme debían ser canceladas de manera inmediata. La semana pasada, la dictadura sandinista canceló su personería jurídica y confiscó sus propiedades, incluida la fortaleza histórica del Coyotepe, donada a los scouts por el presidente René Chic en 1965. La cancelación de esta organización con más de 100 años de labor y presencia en Nicaragua ha recibido la solidaridad nacional e internacional de sus miembros y dirigentes del hemisferio. Un comunicado del Comité Nacional asegura que el liderazgo nacional de la Asociación de Scouts de Nicaragua realizó todos los esfuerzos posibles para evitar este desenlace, pero no tuvieron éxito. No nos daremos por vencidos y continuaremos explorando alternativas que nos permitan continuar cumpliendo la misión del movimiento Scouts en el territorio nacional, de conformidad con lo que establecen las leyes, cita el pronunciamiento. Este lunes, la dictadura de Ortega hizo públicas las imágenes que comprueban la confiscación de los inmuebles despojados a la Asociación Scout. La joven nicaragüense Shaynis Palacios cumplió el fin de semana 3 meses de haber ganado la corona de Miss Universo 2023, pero se ha convertido en la reina de belleza mundial que más tiempo ha tardado en regresar a su país. Todavía no hay indicios de que vaya a volver a Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo criminalizó a la organización de Miss Nicaragua y a la familia Argüello Celeberti, expropietaria de la franquicia de Miss Universo. Antes de Palacios, la única Miss Universo que ha tardado más de 3 meses en regresar a su país es Miss Sudáfrica 2019, quien se coronó en ese año y volvió a su país en septiembre de 2020, pero fue a causa de la suspensión mundial de vuelos a causa de la pandemia de la COVID-19. Las últimas ganadoras de Miss Universo han tardado entre 1 o 2 meses en volver a sus países de origen, de acuerdo a una revisión de la revista New a las fechas de coronación y regreso. Daniel Ortega superó un nuevo récord sin hacer absolutamente nada en las funciones públicas de su cargo, ausentándose por más de 50 días de actos oficiales. Fuentes extraoficiales revelaron a Fuera de Broma 3 versiones sobre su desaparición pública, y te lo contamos en un nuevo episodio en Fuera de Broma con lo mejor de la sátira política en el video titulado La verdad y el misterio sobre la desaparición pública de Daniel Ortega en más de 50 días. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.